Y como ya ustedes saben, este es un distrito que sin duda alguna tiene muchos tesoros naturales, tiene muchos lugares increíbles, muchos lugares únicos. Sabemos que Renacimiento tiene un gran potencial turístico debido a todos los tesoros naturales que podemos encontrar en este distrito. Pero podríamos decir que aún no están explotados turísticamente. Y desde hace un tiempo atrás se han venido creando diferentes proyectos para promover el turismo aquí en el distrito. Podemos encontrar diferentes proyectos agroturísticos, cafetaleros y para qué les sigo contando. Los invito a que se queden hasta el final del video porque el día de hoy vamos a estar visitando diferentes lugares y la información de todos esos lugares que vamos a estar visitando el día de hoy se las voy a dejar aquí abajo en la descripción del video y de esta manera sí los pueden contactar y vivir las mismas experiencias que vamos a vivir el día de hoy. Así que bueno amigos, sin tanta introducción, sean bienvenidos a una nueva aventura. El distrito de Renacimiento, ubicado en la provincia de Chiriquí, en Panamá. Un distrito que comparte fronteras con la hermana República de Costa Rica, específicamente el cantón de Cotubrús. ¿Pero qué hacen de estas tierras un lugar único y especial? Lo que sucede es que el distrito cuenta con tierras bajas y tierras altas, entre los 600 hasta los 2500 metros sobre el nivel del mar. Y esto le favorece que sea el lugar perfecto para crecer turísticamente, porque tienen lugares especiales entre sus tierras, entre sus montañas. Y no solo eso, sino que también son una de las regiones más importantes dentro de la producción agrícola, destacando la producción de plátano, frijoles, fresas, tomates, pimentón, legumbres, café, entre otros. Y como un datito curioso les cuento que de este distrito sale el mejor café de Panamá. Por esta razón, para empezar nuestro recorrido, decidimos ir a Spot Café para recargar energías con una buena taza de café y empezar el recorrido de esta experiencia turística. Y bueno gente, ya nos encontramos aquí en Spot Café. Es uno de los lugares que tienen que venir a visitar sin duda alguna cuando ustedes vengan al distrito de Renacimiento. Y bueno, hoy nos acompaña aquí nuestra amiga Leslie Alfonso, que bueno, nos va a estar compartiendo un poco pues de lo que es el café. Y les digo, tienen que venir acá porque ustedes van a venir a probar el mejor café renacentista, ¿sí o no? Así es. Así que bueno, a ver, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? Bueno, aquí estoy como encargada de la cafetería en sí, ya que el fundador de Spot Café de 2018 es el joven Barista Vic, mi hermano en este caso, que se ha dedicado en todos estos años a resaltar el café del distrito de Renacimiento. En este momento te voy a preparar un filtrado con el blend que utilizamos de la casa de Finca Jurutungo. Bueno, mientras nos preparan, yo les voy a contar que yo ya había visto este lugar en redes sociales. Incluso he visto que preparan hamburguesas también. Es correcto. Y las fotos, miren, nada más miren la foto que les estoy dejando por aquí de las hamburguesas que ellos preparan. Y las redes sociales de ellos también van a estar aquí abajo en la descripción del video para que vayan y los visiten. El filtrado básicamente se utiliza más para cuando la persona desea degustar todas las notas que nos ofrece el café en sí. En este café que les voy a preparar podrás notar notas de frutos rojos e incluso podrás llegar a sentir como cuando te tomas una copa de vino tinto, muy similar a ese tipo de bebidas, ya que son café con aromas y sensaciones muy frutales. Bueno, ya nos sirvieron aquí el café, entonces me comentaste que vamos a... ¿Qué aromas debemos percibir? O sea, antes de tomar un café, ¿qué debemos hacer? Ok, primero bota, ¿verdad? El aroma tiende a ser floral, frutal. No sé si lo logras percibir. Ok. Y al saborearlo en el segundo sorbo, vas a poder sentir las notas a frutos rojos. Ok, vamos con el primer sorbo aquí. A ver. Tenía toda la razón, en el segundo sorbo fue que se sintió un poquito ácido y ya se empezaron a sentir los sabores. Cuéntanos un poquito qué variedades de café podemos encontrar aquí en Spot Café. Bueno, aquí por lo general siempre mantenemos café del distrito, podemos conseguir de candela, de todas las áreas básicamente, porque ese es el propósito de Spot, resaltar los cafés del distrito de Renacimiento. Podemos conseguir geichas, arábica, nos distinguimos más por los tuestes medios que son más dulces, que a las personas más les gusta.
De hecho, un dato que les quiero compartir es que el distrito de Renacimiento es uno de los grandes productores de café junto a sus hermanos del distrito de Tierras Altas y Boquete. Así que ya saben que en estas tres regiones producen los mejores cafés de Panamá. Y del mundo. Y del mundo, correcto. Faltó del mundo. Y también les cuento que el café de Panamá lleva 2 años ganando como el mejor café del mundo, específicamente el de Renacimiento. Ya saben, amigos, Spot Café se encuentra súper cerca de aquí del parque en Río Sereno. No olviden venir a visitar este lugar y vengan a probar los mejores cafés de todo Panamá. Se encuentran aquí en Renacimiento. Y bueno, amigos, siguiendo con el recorrido del día de hoy, miren dónde nos encontramos. Miren, ahorita nos encontramos en Finca Doña Rufa, que se encuentra ubicado en La Unión, que es parte del cordón fronterizo con el hermano país de Costa Rica. Y tal y como se los mencioné, hay muchos lugares aquí en el distrito de Renacimiento que no muchas personas conocen. Y ese es el objetivo de este video, traerlos a que ustedes conozcan esos lugares y bueno, vivan la experiencia de los mejores lugares aquí en el distrito de Renacimiento. Y bueno, amigos, ya aquí entrando a Finca Doña Rufa nos encontramos con nuestra amiga la señora Enid, que nos va a estar guiando, nos va a contar un poco más sobre esta finca aquí en el distrito de Renacimiento. Tenemos diferentes cosas que enseñarle y durante el video pues le vamos a ir explicando lo que tenemos. Y tal y como ya nos explicaron, en este lugar pueden hacer diferentes actividades. Tan solo entrando ya encontramos pues este pequeño gazebo, este pequeño techo donde ustedes pueden venir a pasar momentos en familia. De hecho, que ustedes pueden de alguna manera alquilar esto y hacer sus eventos, sus celebraciones de cumpleaños. De hecho, que si ustedes alquilan, miren, aquí también les incluyen una mesa de ping pong para que puedan distraerse un poco. Y si nos movemos un poco hacia adelante, miren nada más lo que tenemos por aquí. Tenemos un área de fogata. Imagínense ustedes aquí sentados con su novia, con su familia, con la fogata. Pueden estar comiendo, tomando algo de vino. Y por si fuera poco, la mesa de ping pong también tienen esto para que puedan saltar un poco y divertirse. Y miren, todo esto es la finca, la verdad tiene muchas áreas verdes. Sin duda alguna, cuando ustedes vengan por estos lados, se van a conectar con la naturaleza. Antes de seguir con el recorrido de lo que es la finca, les voy a dejar unas imágenes del lugar para que se deleiten un poco. Así que tomas épicas en 3, 2, 1. También les cuento que si ustedes vienen en visita aquí a la finca, les pueden alquilar, les pueden brindar el hospedaje. Y tal y como ya lo están viendo en imágenes, tienen una casa que tiene 2 habitaciones, sala, comedor, cocina, y lo pueden alquilar para una familia. De hecho, me estaban comentando que este es uno de los mejores hospedajes aquí en Renacimiento. Así que ya saben, ahí tienen el dato. Bien, dentro de las experiencias que ustedes pueden tener al venir aquí a la finca es que pueden recorrer 2 senderos. El primer sendero se encuentra por este lado, que es el sendero El Pinar. Y por este lado tenemos el sendero Los Amarillos. Los 2 senderos llegan al punto más alto de la finca, que se encuentra aproximadamente a 1050 metros sobre el nivel del mar. Y en la parte de arriba tenemos un mirador donde se puede visualizar lo que es Costa Rica y parte de lo que es la cordillera de Talamanca. Bien, lo que vamos a hacer ahorita es que amablemente aquí la señora Enid nos invitó a... ¿qué vamos a hacer ahorita, señora Enid? Cuéntanos. Sí, bueno, aquí en Finca Doña Rufa vamos a ver un momentito cómo se realiza la cosecha de limón persa. Vamos. Así que acompáñenos. Bueno, como pueden ver, la cosecha se realiza manual.
ayudada con ganchos, se coloca en saquitos para no golpear el limón persa. Este es un limón, es un híbrido, un injerto, no tiene semilla, excelente para bebidas, para ceviches, etc. Se utiliza en dulces, en medicina, tiene usos diversos. Así es que esa es la cosecha y nuestra finca, la mayor parte de su cultivo es el limón persa. Por eso es que nosotros realizamos el paseo del limonero. Y miren qué locura, todo esto que ustedes pueden ver por aquí es el árbol de limón y todo esto lo están cosechando. Y miren todo esto, o sea, imagínense cuántos limones sacan de aquí. Dice que me cuentan que son aproximadamente unas 3-4 hectáreas solamente de limón. Bien, aquí recorriendo la finca, también cuentan con un área de camping, que todo eso es parte de la experiencia y ustedes también pueden llamar, cotizar cuánto cuesta acampar. Y miren, que les cuento que el área está súper, súper bonita, súper tranquilo, rodeado de muchos tipos de árboles, que la señora Enid ahorita nos estaba comentando que tiene una gran variedad de árboles aquí. ¿Qué árboles podemos encontrar aquí, señora Enid? Bueno, aquí podemos encontrar en su mayoría, en el área de los maderables, árboles de amarillo, cedro, cedro nogal, tenemos guayacán y tenemos quira. Son los árboles que contamos en esta área. Es un bosque de un poco de más de 10 años que lo hemos cuidado. Sí, y miren, como ven aquí en el área de camping tienen su mesita también. Pueden poner su tienda de acampar por acá también. También me comentan que en esta área van a poner una sección de hamacas para que vengan y se relajen totalmente. Como ya se los había mencionado, esta es una de las fincas que están empezando a promover lo que es el turismo y bueno, a desarrollar diferentes proyectos dentro de la misma para así ofrecerle pues una gran variedad de experiencias a los turistas. Miren, aquí pueden observar, este es el mirador. Ustedes suben aquí y van a tener las mejores vistas hacia la parte de allá. Entonces, allá, en esa esquina de allá es Zabalito. Zabalito, Zabalito, San Marco y San Vito queda allá más al fondo, acá en el hueco de... Miren, yo estaba tomando limonada y... no me había dado cuenta, pero me acaban de decir que esta limonada es preparada con los limones de aquí, de la misma finca. Y miren la tonalidad que tiene. Así que amigos, salud. Miren, esta es la parte de adentro de la casa, la que ustedes pueden alquilar, pueden hacer conferencias. Bueno, por ahí están los cuartos, el baño. Y miren, nada más con lo que nos estamos encontrando aquí, me cuentan que si los visitantes vienen o las personas que quieren conocer Renacimiento, le están recomendando este video. La verdad, qué honor para mí que bueno, pongan el video aquí y los visitantes lo puedan ver. Si seguimos con el recorrido, miren lo que nos encontramos por acá. Tenemos la cocina, que de hecho ya nos están preparando un buen café. Y bueno, yo creo que a todos los lugares que ustedes visitan aquí en Renacimiento les van a ofrecer café sí o sí, porque la gente de aquí está bastante orgullosa que ellos son los mejores productores de café de todo Panamá. Así que lugar que visiten, lugar que les van a brindar café. Y bueno, también aquí estamos con Roberto, que nos va a contar un poquito más sobre el lugar y qué es lo que nos va a brindar aquí con el café. ¿Cómo estás, Ronald? Bienvenido a Río Sereno. Nos encontramos en la finca Doña Rufa, como has hecho ya hincapié. Aquí tenemos dos marcas aliadas de café que brindamos a los huéspedes. Tenemos Tu Candelita, La Llorona. Son cafés procesados directamente aquí mismo, en suelo renacentista. Y bueno, lo que andamos promoviendo, como ves, es el tema del turismo. Un turismo sostenible, muy allegado a la naturaleza, al clima, al tema también de las buenas prácticas agrícolas y como lo menciona, una de las cosas que nos pone orgullosos es el tema de nuestro café renacentista. De allí lo otro, como has visto,
nuestro limón. ¿Para qué? Para brindar las mejores limonadas del área. Y bueno, amigos, ese fue todo el recorrido por la finca. Así que, sin duda alguna, una experiencia única que ustedes deben vivirla sí o sí. Recuerden que la información de la finca toda la pueden encontrar aquí abajo en la descripción del video. Así que, bueno, nos dirigimos a nuestra tercera parada en este recorrido por el distrito de Renacimiento. Y bueno, les cuento que nos encontramos con el señor Jefferson Martínez. Jefferson Martínez, ajá, que bueno, es el propietario de este lugar y nos va a estar comentando un poquito más sobre lo que nos encontramos aquí. Bueno, aquí pueden ver, empezando por la diversidad de especies de orquídeas que poseemos nosotros en la localidad y también algunos trabajos que se están haciendo en reproducción para posteriormente reintroducir especies en riesgo de extinción en las mismas localidades donde están ellas presentes naturalmente. Entonces puedes encontrar muchas especies que no conoces, recibir una orientación sobre el manejo y el cultivo de estas plantas, su importancia en el medio ambiente, todo este tipo de información la puedes adquirir con tu visita aquí al orquidario. Entonces básicamente eso, ustedes pueden venir, van a conocer sobre la variedad de plantas, de orquídeas que tenemos aquí. Y me estaba comentando que lo que ustedes hacen es, digamos, ya crecen y las vuelven a su hábitat natural. Correcto. Y bueno, de esa manera este lugar también contribuye con todo lo que es pues el ecosistema, toda la naturaleza aquí en el distrito de Renacimiento. No sé si nos puede guiar un poquito pues para ver, mencionar algunas plantas de lo que nos encontramos aquí. Claro que sí, aquí podemos encontrar esta especie nativa de nuestra localidad llamada Licaste cándida. Es una especie variante en tonalidad. Hay desde el color este que están viendo, que es bien pálido, hasta un color rubra, que la palabra es del griego, significa rojo. O sea, puede variar en tonalidad, pero es la misma especie. Las orquídeas se distinguen una especie de otra por la morfología que indica forma de la flor, principalmente en lo que es el labio. Aquí podemos ver las partes de ellas, son los sépalos, sépalo lateral, sépalo vertical y los pétalos. Y mayormente la información de ella está más en esta parte de aquí, que es el labio o labelo. Les recuerdo que parte de lo que es la experiencia de venir aquí al distrito es visitar este tipo de lugares, porque así ustedes pueden aprender un poco más, pueden conocer. Y bueno, ya saben que este lugar está abierto al público. De igual manera, yo les dejo la información en la parte de abajo del video. Y bueno, las orquídeas que ustedes pueden ver en este lugar, hay algunas que están a la venta, pueden ser adquiridas. Como ya escucharon, bueno, este es un proyecto que trata de ser autosostenible. Digamos, si tienen cinco orquídeas de la misma especie, se van a quedar con una, van a vender dos y las otras dos las reintegran al ecosistema, pues valga la redundancia, para que el proyecto sea autosostenible. De esa manera también se hace un aporte. De esa manera también se hace un aporte a la naturaleza para que las plantas sigan su curso. O sea, no se pierdan las especies. Se asegura la permanencia de una especie en el sitio. Exacto. Como ya saben, actualmente existen muchos proyectos que están destruyendo todo lo que son los ecosistemas, que están destruyendo la naturaleza y me comentaba que esta es una de las maneras en la que podríamos decir que estamos cuidando que las orquídeas o esa especie de orquídea o las clases, diferentes clases de orquídeas que existen, no se extingan, por así decirlo. Y bueno, ya saben que esto nos puede ayudar a futuro. Miren, algo bastante curioso que yo no sabía es que hay orquídeas en miniatura. Toda esta sección que ustedes ven aquí son orquídeas en miniatura. Les voy a dejar unas tomas para que puedan ver las clases de orquídeas y todo lo que vemos aquí en el invernadero. A
Amigos y amigas, nada más miren a dónde nos hemos trasladado. Nos encontramos en Monte Lirio y hemos llegado a la finca de Don Cachiro. Aquí en esta finca ustedes van a poder vivir lo que es la experiencia del café. Y tal y como lo pueden ver, finca Don Cachiro es parte del circuito del café. Me gustaría saber qué tal la experiencia que han vivido hasta ahora a través de este video. Cuéntenme, escriban abajo en los comentarios si ustedes ya conocían algún lugar de los que están viendo en el video. Definitivamente cada lugar que hemos visitado ha sido una experiencia única. Y todos los lugares son totalmente recomendados. Es una pequeña finca donde básicamente enseñamos lo que es la producción del café de una manera artesanal, rescatando la tradición de nuestros padres. La finca Don Cachiro es una experiencia histórica temática, histórica porque su fundador, como su nombre lo dice, Don Cachiro, es un señor que llegó aquí a estas tierras panameñas siendo costarricense, vino pues a implementar en este pequeño espacio lo que es la producción de café y así otros rubros como lo que son la injertación de naranja, de aguacates, y básicamente esas fueron pues las actividades con las que sustentó nuestra familia. Y miren nada más cómo nos reciben aquí. Bueno, ya es hora de almuerzo. Queremos agradecer aquí a la señora Eliet que nos está recibiendo aquí en la finca Don Cachiro. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy, señora Eliet, en el almuerzo? Bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, un rico sancochito con las verduras de aquí mismo, producidas en la finca, con las gallinas de aquí mismo también, del mismo patio, casi todo de aquí mismo producido aquí. Así que esperemos que les guste. Hemos tratado de hacerlo un poquito más artesanal también, utilizando las pailitas para que sea más atractivo y que también el degustado pues sea de su agrado. Y bueno, antes de ir a comer, yo les cuento que todo esto es parte de una experiencia, que todo esto lo pueden hacer o pueden contactar directamente a la finca, o también lo pueden hacer directamente con lo que es la cámara de turismo. Recuerden, se lo repito nuevamente, que toda la información se encuentra en la parte de abajo del video para que ustedes puedan organizar su experiencia y vengan a conocer los mejores lugares de Renacimiento. Y bien, dentro de la experiencia que pueden vivir aquí, pues, es que ustedes van a recorrer, bueno, se podría decir que un jardín cafetalero, porque como ya lo mencionaron, son diferentes parcelas donde van a poder observar diferentes tipos de café. Y si ustedes vienen por acá, les van a ir contando un poco más sobre todo lo que es el proceso del café. Miren, y si ustedes vienen por acá, aquí tienen un área de picnic. Imagínense ustedes estar sentados aquí con esta vista y estar degustando un buen café, comiendo unas galletas o algo para el clima frío. Pero definitivamente es una experiencia que tienen que vivirla sí o sí. Y miren, por este lado tenemos todo lo que es el café geisha. Ahorita me estaban comentando que, bueno, es una planta bastante débil. Para los conocedores de café ya saben. Bueno, este geisha, debido a la altura en la que estamos, no participa en concursos ni nada de eso, pero sin embargo igual su sabor es único. Del otro, bueno, aquí nuestro amigo nos va a explicar. A ver, cuéntanos, ¿qué se diferencia aquí un grano? La diferencia del otro, entre el grano, es que el café catuay tiene un grano más redondo y entonces el geisha tiene un grano un poquito más largo. Bueno, con lo que nos encontramos aquí es una despulpadora ecológica, porque pues no se usa con agua, así que vamos a ver cómo funciona esto. Y miren, si ustedes ven, todos esos granos aquí van hacia la parte de abajo, que se divide en tres partes. Nos encontramos ya entonces en la parte de abajo. Como pueden ver, esto es lo que es el grano de primera. Por este lado de acá sale lo que es la cáscara. Ajá. Y bueno, lo que nos dice Alexander es que aquí es la merma, que es, bueno, segundilla, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente este es todo el proceso que hacen con el café. Esta despulpadora trabaja con 40 latas por hora. O sea, imagínense. Bien, luego de ese proceso que ustedes pudieron ver, traen el café y entonces vienen a hacer lo que es el secado natural. Como pueden ver, aquí tenemos pues lo que le dicen honey. Y bueno, de este lado ya tenemos café lavado, nos comenta Alexander. Aquí, bueno, aquí para el secado, como este tiene
Este secado aquí tiene casi como 3 semanas de estar acá. Entonces depende, si hay que procesarlo, se lleva allá donde se procesa y se puede tostar para luego molerlo. Ah, ya ok, puede ok. Puede ser consumido. Ah, ok, listo. O sea que digamos que aquí está en la mitad de la etapa antes de ser consumido. Antes de ser consumido. Ok, ok. Pero aquí donde lo ven ya están para tostar. Esto también se utiliza como abono orgánico, entonces se le también se mezcla con cascarilla de arroz o con gallinaza o con otro tipo de nutrientes, bueno, naturales. Sirve como abono orgánico. Esto se le echa en la pata del café para que le ayude también al café el crecimiento. También protege bastante las bacterias como en la pata. También es bueno usarlo porque no contamina la tierra ni el ambiente, sino es natural. Interesante, amigos, datitos que ustedes deben conocer. Bueno, amigos, y como ya se los mencioné, en cada lugar que ustedes visiten en Renacimiento les van a brindar su buena taza de café. Y bueno, aquí en Finca Don Cachiro tienen su propio café. Y miren, aquí estamos ya degustando un poquito del café. Uf, buenísimo. Ya saben, si ustedes quieren degustar este café, tienen que visitar este lugar. Nuevamente, se lo repito, como en todo el video se lo he estado mencionando, toda la información está en la descripción de este video. Y bueno, amigos y amigas, me gustaría saber qué tal estuvo ese recorrido. La verdad que visitamos lugares que ni yo mismo conocía. No sabía que esos lugares habían en Renacimiento. Sin duda alguna, y ahora con toda certeza puedo decir que Renacimiento tiene lugares únicos e increíbles. Y eso que no visitamos todos. Posiblemente estaremos haciendo otra visita para otro próximo video. Pero wow, la verdad que pudimos aprender un poco de lo que es el café. Visitamos también la finca donde pudimos ver el limón persa. Degustamos una rica sopa. Visitamos uno de los mejores lugares para que ustedes prueben café. Y bueno, todo esto ha sido pues un vistazo rápido de las experiencias que ustedes pueden vivir cuando visiten el distrito. ¿Qué les puedo decir, amigos? Una experiencia que vean recomendadísimo, así que ya saben, amigos, pendientes. Si les gustó el video, no olviden suscribirse por la parte de aquí abajo en el botoncito rojo. También no olviden compartir este video para que muchas más personas conozcan las bellezas que tiene el distrito. No olviden darle like al video y comenten. Me gustaría saber cuál fue la parte o qué fue lo que más les gustó de esta experiencia que vivimos el día de hoy. Así que ya saben, espero sus comentarios, comenten qué parte les gustó más. Será hasta un próximo video, hasta una nueva aventura. Nos vemos, amigos. Chao, chao.